Mucha tristeza, pero así son los brincos, hermano. Hubiéramos podido ser nosotros, pero le tocó a esos manes. ¡Se va el carro ya, ok! ¡Se me va bajando por ya, parcero! ¡Calladito, Pironeo, se va a quemar! ¡Base! Se bajó, hermano. ¡Tranquilo, hermano! ¡Cuéntanos! ¡Baje el arma! ¡Lo mató, teniente! ¡Lo mató, güey! ¡Porrel! ¡Parcero! ¡Me vas a dejar morir, bacán! Es verdad, Marcelo, pero usted me sirve más muerto, hermano, porque de pronto abre la jeta, papá. Avanzaba yo por la derecha. Imparable como son mis avances, arrolladores, como se le dice cuando uno va a centrar, porque eso sí, pero mis centres son... eran de mundial. Hasta que de pronto meto la pata en un bendito hueco y hasta ahí llegó lo que iba a ser una jugada de gol, seguro. Pues no, hermano, pues no. Pero hasta que termine la carrera, le aconsejo que se quede acá, no se ponga a hacer estupideces por darle gusto a la señorita esa. Ya veremos. ¿Sabes qué, hermanito? Haga lo que quiera. Pero mientras que usted esté acá, por favor, colabore. Llévele estos documentos al doctor para que lo firme. Claro, si se le da la gana, ¿no? Ay, ya, fresco, fresco. Yo se los llevo ahorita. Permiso, pues. Silencio, quietos. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿A quién necesita? A Christopher, por favor. No, él no puede pasar en este momento. ¿Con quién hablo? Habla con Arnaldo, el hermano. ¿Será que puede pasar al teléfono? Mire, es muy complicado pasarlo en este momento porque su hermano sufrió un accidente. Silencio, silencio, carnales, no más, ¿eh? Si la Yellow esta dice que está confundida porque tiene dos chavos, pues que se dé por bien servida, ¿o que no le han visto el cuerpo que tiene, o qué? Carnales, pará, cortala, macho, cortala. No, ¿que la pare el exnovio? Debe estar loco para volverle a echar mano. No, ¿qué digo que loco? Debe estar el ciego el condenado, ¿eh? ¿Qué pasó, mi pichoncita? No, es que estoy a punto de cerrar un negocio. ¿Y por qué suena música? ¿Tú hueles a cigarrillo, Farrael, ah? Pues sí, sí suena música. No, es que el negocio lo voy a cerrar en una fiesta. Ah, estás en una fiesta. Muchachos, es que lo que pasa es que yo no quiero, es que a mí la doctora no me ha dado suficientes motivos para... ¡Ay, hermano, hermano, hermano! ¿Cómo así? ¡Hágale! Acuérdese todo lo que le dice y todas las cosas que le hace, hermano, hágale. ¡Vente! ¡Psicópata, bestia, engendro, asesino, incapaz, bueno para nada, miseria humana! ¡Aló, aló! ¡Ahora no, pichoncita, que le estoy dando la muñeca! ¡No, no, no! ¡A esa no! ¡A la de la doctora! No, 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 la que tú me regalaste la tengo guardada en el carro, sí. Un besito, un besito. ¿Cuál es esa bulla? ¿Dónde está Alejandra? ¡Ale! ¡Alega! ¿Qué te pasó? ¡Urresana! Tú me dijiste que le iban a dar a una muñeca. ¡No, que me iban a dar una muñequera! ¡Ay, no!